start? Yes. But you hurt me now. Bueno, ahora sí arranca el Periscope oficial. Nos tuvimos que salir de Bars de nuevo porque había mucha gente, había mucho ruido, no teníamos cargador y solo tenemos el, bueno, yo solo tengo el cargador este. Entonces teníamos que venir a uno de los carros para poder conectarnos. La bruja puso Beyoncé aquí en la camioneta y bueno, ya se le olvidó que está haciendo Periscope, pero ahí está. Baby, I swear it's deja vu. ¿Quién ve lo que está viendo la bruja? Y bueno, ahí va, ahí les va. Bajamos aquí. Fue culpa de la bruja que no nos encontrábamos a tiempo, porque al final me cambió, me dijo, habíamos quedado en uno, y luego me dijo, oye, pero qué tal si este, porque está más cerca, y yo, va. Y luego se fue al otro, al del principio. Me dijo, te dije que siempre no, y dije, ¿cuándo? O sea, yo quedé en que de nuevo. Entonces, fue. Pero bueno, regresó a rectificar su error. Mentira, ya rompió el sillón de la camioneta. No, es que está muy cerca de esto, los ángulos. No importa. Entonces, ¿qué? Silenciosas presentes, les mandamos un beso. Últimamente nos han llegado muchos paquetes. Me acaba de pasar Scarlett varios que mandaron a la dirección. Gracias. Abrí algunos mientras estaba esperando la que me salí del Barnes. Varias cartas con mensajes muy lindos. Por ahí mandaron unas tazas, unos portarretratos, unos álbumes con fotografías de la novela, principalmente de Scarlett y mías, que cuentan la historia de Samuel y Andrea, y bien lindos, ¿no? Chito, mandaron unos. Ya les dije. ¿Ya? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La de los álbumes. Se llama... Mi cabello, me lo fui a cortar y me lo jodieron todo. Que cuentan la historia de Samuel y Andrea, y bien lindos, ¿no? Muy chidos. Sí, te mandaron unos. Ya les dije. ¿Ya? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Pues... La de los álbumes. Se llama... Mi cabello, me lo fui a cortar y me lo jodieron todo. Mentira, está bien. Me lo dejaron muy cortito. Se llama Xiomara. Xiomara Flores. Xiomara. ¿Cómo se dice? ¿Xiomara o Xiomara? Xiomara. Xiomara, como el gel en México. ¿Hay un gel que se llama Xiomara? ¿Xiomara? Muy bueno, creo. ¿Próximos proyectos? Nada, por ahí acabamos de recibir una oferta para ir a República Dominicana. Nos quieren llevar a ambos, ¿verdad? Uh-huh. A un programa que se llama Chévere Nights. Entonces, pues en eso estamos. Yo creo que igual y lo confirmamos, porque desde hace rato queríamos hacer una quedada con Sandreitas en Dominicana y en Puerto Rico. Entonces, no sé si obviamente ahorita la oferta es para Dominicana nada más, pero podemos aprovechar para hacer una quedada por allá y bueno, yo ya conozco Dominicana, pero creo que tú no, ¿no? ¿Tú conoces? Yo fui una vez, pero de pequeñita, no me acuerdo mucho. A Santo Domingo, ¿no? No sé, yo no sé dónde fuiste. No está mi mamá para que le pregunte. Yo creo que era Santo Domingo. ¿Cuándo en España? No manchen, acabamos de ir. ¿Quién sabe para cuándo en España?
Tal vez como en un año o año y medio. Para... Sí, yo creo que no sé si cumple años. Ah, no era... No era gol, ni joder. ¡Joder! Por Dios. Pero dijiste que era de Lucía. No, hoy cumpleaños Lucía. ¿Y joder? No sé. No nos entendemos. ¿A qué equipo mexicano le voy? Pues realmente a ninguno. Al América es al que le iba de chiquito, cuando estaba Kalusha, Villic y todos ellos, pero ya lo dejé de seguir. ¡Es Goder! ¿No Goder? No. ¿Ves? Ya decía yo que por eso estaba muy cerca a ese rollo. Hola, Goder. ¿Qué dice Scarlett? Mi hermano Miguel de España se puso feliz cuando le contaste sobre lo del novio. Ah, porque tengo un novio de 8 años. Ah, mira. Felicidades. Gracias. Hay que ver fotos del novio. Sí. Ya soy cougar. ¿Eres cougar? No, eres a saltacunas. Cougar es cuando tienes más de como 40 años, 45 años, y te gustan los chiquitos. Ahorita tú no estás... No estoy en esa... No estás a nivel de cougar. Estás en las saltacunas. Send me a shout out to Victoria León, México. ¿O dónde es eso? ¿Victoria León? ¿O es su nombre, Victoria León? No es su nombre. Shout out. Amo tu gorra. Aquí está mi gorra. Es igual a la rosa. Siempre me compro lo mismo en diferentes colores. Cuando me gusta algo, me lo compro en negro, en blanco, en rojo, en lo que sea. No hay respeto, mi gay. Es verdad, ok. ¿Sabes que me hace manejar una hora para venirla a ver? Se pasan. Robacuna, ¿ves? Te dijeron robacuna. No. Bueno, ya, swipe. Ah, ¿verdad? No se espanten. A ver, ¿tu pelo de quién? ¿Qué a ver tu pelo, dice? Pero es cabello, pelo. Pelo es otro. Traigo un humor medio dark el día de hoy. ¿Qué tal? Compartémonos. Me pusieron de malas algunos tweets. Okay, Miami fans, que un meet and greet. Pues eso lo platicamos también, pero no hemos concretado nada, ¿verdad? Porque no. Se me hace que va a ir más gente de la que habían ido a las quedadas de Madrid y Barcelona, entonces de repente se puede... O sea, es más difícil, ¿no? Como que hablar con cada uno de ustedes y encontrar el lugar y todo eso. Entonces todavía estamos como que planeando en dónde lo podríamos hacer, una fecha que le quede bien a todos. Pero sí, está en eso estamos. De que se hace, se hace. ¿Qué fue lo que qué? Pasó con el garabato. No alcancé a leer. Escríbelo otra vez. ¿Mi gorra rentada? No. Las gorras sí las uso, por eso las compro. Solo rento lo que voy a usar una vez. Dicen que ando sexy. ¿Tú? ¿Sí? Yes. Bien. ¿Cuándo es el microteatro? Mío. ¿El de ella? O sea, el microteatro que creo que de jueves a domingo. De jueves a domingo. Pero yo no estoy todavía. Pero ella todavía no tiene nada. Todavía no sé. De todas formas, vayan, o sea, aunque no esté Scarlett, bueno, vayan porque es al muy micro divertido. O Paseo de las Artes, que está en el Doral, también está muy bueno. Que realmente es lo mismo, microteatro, sí, pero en mismo. Otro lugar. A un lado de... no alcanzo a ver. Wow. Por varones. Que le regales una gorra que duerme con ella siempre. Dormir con tu gorra siempre. ¿Ustedes son pareja? No somos pareja. Ya les habíamos dicho, se lo seguimos diciendo. Te va a bloquear. En fin. Block, a ver, déjame ver aquí. ¿Se puede bloquear desde aquí, desde el Periscope? No. Está el dedito bloqueador. Para los que no lo conocen, es este, míralo. Dedito bloqueador. El cabello de Scarlett está bello. Gracias. Muy bien. Saludos a Ceci. Saludos a Ceci. Ni están corazoneando, ni les gusta el Periscope. Vámonos ya. Te lleva a tu carro. Vámonos. Ya, escucha el bien, sí, repite. Está trabado, ¿no? ¿Ah? No sé por qué. ¿Cómo? No sé por qué. No
sirve esa silla? Tal vez está sucio. A ver, voy a bloquear a esa. ¿Sí se puede bloquear? Ya. ¿Cuántos anexos? Hola, ¿dónde están? No, no estamos en Barnes & Noble. ¿A poco no se nota que estamos en un carro? Necesito bloquear lo máximo. ¿Qué les pareció a la bruja que encontré en Barnes & Noble? Se pareció un buen, ¿verdad? Hasta... ¿No lo viste? No. ¿Me saludaste? ¿Pensaste que era yo? No, era... Ahí luego que te pongan... Súbanle una foto ahí al Twitter para que vea quién es la bruja que me encontré. Pero es que está trabado mi disco, no sé qué pasa, a ver. Yo periscopeen con la bruja en lo que arreglo el disco. Chris, que estás terrible hoy. ¿Cómo? ¿Quién dice que estoy terrible? Saludos de Cuba, España, Puerto Rico, México, Perú, Salvador, silenciosas. Besos silenciosas. Qué risa con los percos en paralelo. Ya no. Era maléfica. Es que encontré una, andaba buscando a la bruja, entonces como no te encontré ahí sentada en donde habíamos quedado, en la cafetería. Ah, me mandaron una foto. Ándale. Del Hulk. Ese era yo. Después de encontrarte a ti, a Maléfica, es que andaba buscando a la bruja y me topé a Maléfica y dije, ahí está la bruja, y luego vi al Hulk. ¿Qué más?